chavales, aquí estamos, un saludito. Estamos hoy en Zahara, en condiciones extremas, mirad cómo está el agua. Estamos hoy aquí con la parienta y mirad cómo está el agua. Hoy está condición extrema para robalo, sargo. Y bueno, estamos ya con una caña tirada. Mirad, primer lance con la coreana. Vamos a ver, vamos a acabar. Viene tragado, no sé si no me puede salvar. Pero bueno, al menos no me puede salvar. Así que nada, vamos a ver cómo se dan las condiciones de hoy. Hace viento de noroeste con mareas cortas. Pero bueno, está el día nublado, puede incluso que nos llueva. Pero bueno, tiene buena pinta, tiene buena pinta. Esto hemos empezado bien aquí en el amanecer, así que vamos a ver qué tal será, ¿no? Bueno, señores, vamos a sacar una herrerita. Tengo una pera que venía a tragar. La hemos intentado salvar, pero nada. No había manera. Nos está lloviendo ahora. Ahí tenemos a la parienta. Como veis, tenemos ya las cuatro cañas en el agua. La de la izquierda con langostino. La segunda con tita. Esa con coreana, que es con las dos que han entrado el sargo y la herrera. Y la de la derecha el toco con cangrejo. Tenemos también la opción de poner algo al vivo si cogemos alguna mojarrilla. Y nada, también tenemos ahí muergo entero por si acaso, pero bueno, de momento con esto estamos. Vamos a ver si nos para llover, porque nos estamos mojando ahora mismo, como decimos, condiciones un poco extremas, con olas bastante grandes, pero bueno, buscando el pescadito. A ver cómo tengo las gafas y me sigo mojando, chavales, sigue lloviendo todavía. Aquí estamos, con las cañitas ahí. Y nada, está apretando, chavales, me mojo. Señores, aquí seguimos con este vendaval, que no sé si se me escucha ahora bien. Aquí está la parienta, que está comiendo un poco, reponiendo fuerza. Ahora mismo ya son las 10:30 de la mañana, más o menos. Y nada, tenemos aquí las cañas tiradas y por ahora no hemos sacado más nada más que las dos primeras piezas. Nos hemos desplazado un poco más a la derecha porque hemos detectado algunos enganches por la zona y vamos a ver si más a la derecha, que creo que hay menos, tenemos suerte. Así que nada, ahora mismo tenemos las cañas en el agua con muergo, cangrejo, con tita y otra con coreana. Así que a ver qué sucede. Seguiremos intentando. Vamos ya. Puede ser que tengamos algún pescadito, chicos. Hoy se los lleva todo él, que lo sepáis. Yo estoy más comiendo que otra cosa y disfrutando. Ole, 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 ole. Vamos a ver si trae algo. Vamos, 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 que nos vamos. Hoy tengo cena, ya lo digo, ¿eh? Creo que viene cruzadilla. ¡Ay! ¡Ole! ¡Un sarguito! ¡Ole, ole, ole! Creo que está picando, creo que tiene algo. La había visto. A la coreana de nuevo, chavales. Otro sarguito. Ya estamos tres. ¿Y a quién se lo dedica? Mira, como antes no se lo he dedicado a nadie, a ninguno, pues este se lo voy a dedicar principalmente a mi parienta que está aquí grabándome, luego al grupo de Zurcachi y las Titas Locas, a Samu del Lance, al Largo, a Zurcachi Campo Foto, al equipo Capela, a los Piratas, a mis primos también que me ven, a Juan Antonio Feliz Zurcachi, a Pesca al Sur de Sur, a todos. Así que nada, para ellos va. Vamos, seguimos, vamos, ole, a, ole. Vamos a por el padre, a por el más grande. Bueno, señores, parece que ha visto otra picada más. La coreana está cogiendo resultado, parece ser. Vamos a ver si ha tenido suerte. Hoy es él el que está pescando. No, no tiene nada, se la han comido. Bueno, señores, segunda herrera del día. Dos sargos y dos herreras llevamos. Vamos, estamos en racha. Vamos, esta la entraba la tita. Ahí estaba, llevaba un rato. Estamos acá ahora, no lo sabía que la llevaba. Y mira, ahí está. Vamos, aquí seguimos. Tenemos a la parienta que ha sacado uno. Vamos a verlo, ¿no? Está ahí en la orilla. A ver qué ha sacado, a ver qué. Uno pequeñito, obviamente.
Es un sarguito. Sarguito, espérate. Ahí está, chavales. Sarguito de la parienta. Dale para allá. Ahí, a la tita. Le ha entrado a la tita, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿A quién se lo dedica este sarguito? Pues yo se lo dedico a todos los que nos ven, a todos los que nos apoyan. A mi madre, a mi padre, a mi hermana, a mi hermano. Ole, a todos. A ti. A mí también. Ole. Y a mi suegra, que es la que me los va a cocinar. No sabe nada. Pues nada, un saludito, chavales. Grande. Seguimos. Adiós. Chavales, ya estamos en el coche, ya hemos acabado la jornadita. Ha sido una jornada muy entretenida porque hemos estado sacando bastante pescadito. Es verdad que no era de un tamaño grande, pero hemos estado entretenidos porque la verdad es que ha habido bastante actividad. Hemos sacado un montón de sargos, hemos sacado un montón de herreras, digamos que hay muchas que ni la hemos grabado, algunas sí que incluso la hemos puesto al vivo, pero no ha habido suerte. Y nada, al final pues eso es lo que ha habido la jornada. Se está riendo porque voy a contar una anécdota. No sé si habéis visto en el vídeo, ya lo habréis visto, que he oído con el radiador puesto. Pues había un momento que estaba con las cosas de pesca, me he agachado de cuclilla para coger una pesa y se me ha hecho el bañador y se me ha roto por la parte del culo. Y claro, se está riendo. Le va a entrar un aire fresquillo por ahí, por la zona ahí de baja, que no veas, qué gracia. Total, que hemos tirado esto, también la tienda campaña, de hecho esta mañana mucho viento la hemos tirado porque como se ha roto. Ha habido condiciones extremas esta mañana, entre lluvia nos hemos mojado, ha habido también... ¡Casi sale volando como Mary Poppins! Casi, se puse la sombrilla y casi salgo volando, la sombrilla para atrás, menos mal que no se ha roto, bueno. La silla que seguía rota, que me la traía, ya la he tirado también. Sí. Hemos de hecho, me dio equipaje, nos hemos quitado en medio. A lo mejor nos llevamos pocos peces, porque nos llevamos poquitos porque sí. Otros los hemos soltado. Pero hemos tirado cosas que estaban rotas, que vamos, voy a entrar en casa hoy. Hoy tenemos espacio ya, pero bueno, que al menos nos hemos pasado muy bien y hemos echado el día, así que eso se trata, echar el día y la jornadita. Esperemos que disfrutéis de este vídeo. Sí, mira, me ha salido un grano. Mi grano también dice que espera que disfrutéis del vídeo, ¿vale? Darle ahí a like, comentarlo y nada. Y seguir apoyando a esta gran pareja que sigue esforzándose por conseguir el pescado gordo. Algún día llegará, ya digo, hemos estado probando el vivo incluso, pero no ha llegado hoy. Pero nada. Probando. Nada. Nos vemos en las próximas jornadas, chavales. Hasta luego. Hasta luego.